Llega a Beijing con ya con mucha experiencia. Era mi cuarto juego olímpico. Habíamos tenido una experiencia muy mala en Atenas 2004, el juego olímpico anterior, donde nosotros éramos el número uno del mundo. Digo nosotros porque yo corría con Juan Guruché, un compañero de equipo, corríamos una prueba de dos. Y siempre cuento que los Juegos Olímpicos, los países que van a competir, van por el mismo objetivo, que es ganar, estar en el podio, porque el podio es el que te da la medalla, oro, plata y bronce. Esos cuatro años que fue hasta Beijing, hicimos una estrategia diferente, llegamos como número 14 del mundo, pero también había que ir a Beijing, que habíamos clasificado entre los 18, pero había que competir y ganarle a los que iban con el mismo objetivo que vos, que era subir al podio. Por suerte, nada, se nos dio, corrimos muy bien estratégicamente, y nada, y hoy estamos festejando esa medalla. Excelente, ya está. Lista para la acción. Va a acelerar un poquito la moto. Yo siempre cuento que es desde que nací, porque yo tengo una foto de bebé estando en una carrera de bicicleta. Entonces, nada, lo viví desde el principio, de nacido, estar adentro de las ruedas, como para decirle una forma, y mi viejo, que era un fanático, a los 5 me subió a una bici y me enseñó a andar. Yo no sabía andar en bicicleta. Puedo contar como anécdota que soy uno de los pocos que subió a andar en bici sin rueditos. Y nada, y un día de semana me enseñó a andar y el domingo ya estaba corriendo mi primera competencia. Fue así de rápido estar corriendo, pero era un juego que me gustaba hacer. Después fue un deporte que me gustó hacer y bueno, y fue una forma de vida, terminó siendo para mí. La bici me generó de chico esa pasión por ir a esperar el fin de semana para ir a subirme la bici y andar, y disfrutar y andar con los chicos de mi edad, más allá de la competencia, porque yo iba a competir, íbamos a correr, pero se había formado un grupo de chicos de mi edad que competíamos y después seguíamos jugando. O sea, para nosotros, por eso digo que siempre lo tomé como un juego, porque es eso, lo que recuerdo era que iba a correr y después seguíamos jugando a la pelota, a la escondida,
o a los juegos que se jugaban en ese momento. Los resultados, no es que estaba pendiente. Lo lindo era que si vos entrabas entre los 5 o 6 primeros, tenías trofeo. Entonces eso era el incentivo. Entonces vos llevarte un trofeo para tu casa siempre era importante. Pero no le dabas importancia al primer puesto. O sea, no es que querías ganar. Sí, porque el trofeo era más alto. Pero llevarte un trofeo entre los 5 o 6 primeros siempre era el objetivo de ese juego, ¿no? De poder irse a la casa y empezar a juntar esos trofeos que aún debo tener en casa alguno. Cambió más o menos en la edad de la secundaria, cuando terminé la primaria, te estoy hablando 12, 13 años, y a mí no me gustaba estudiar, como creo que a muchos de los chicos somos más vagos y no nos gusta por ahí estar estructuradamente en una escuela. Y ahí mi viejo me dijo, bueno, seguí corriendo, haciendo deporte, seguí corriendo en bicicleta, porque él veía un potencial en mí desde ya desde chico. Obviamente hoy me arrepiento de haber dejado la escuela y la secundaria porque después, más allá de la carrera exitosa que puede tener un deportista, es muy difícil después volver a la vida, y el deporte no dura para toda la vida al alto rendimiento. Entonces, nada, creo que ahí fue que me hizo el clic de empezar a hacerlo más en serio y de empezar a entrenar más tiempo, porque tenía más tiempo al no ir a la escuela. Y bueno, y ahí ya lo tomé como un deporte más serio, y hasta que empecé en las categorías federadas, donde dije, bueno, hoy, ahora esto es lo que hago, esto es lo que me gusta, tengo que volver a hacer un clic y pasar al alto rendimiento, ¿no? Entrenar 6, 7 horas por día, hacer doble turno, ir al gimnasio, cuidarse en las comidas y todo eso. El hecho de que ya no iba a volver atrás con el deporte fue cuando empecé a ir a los campeonatos nacionales. Yo, en ese momento, un compañero de equipo de mi papá, que después la vuelta a la vida, hoy es mi suegro, pero en ese momento éramos amigos con mi mujer, éramos muy chicos, y mi suegro corría y decía, si vos ganas acá en las locales, te van a conocer localmente, pero si vos ganas un campeonato nacional, un campeonato argentino, donde van de todas las provincias, te van a conocer en toda la Argentina. Y en mi primer campeonato argentino que yo fui, salí segundo. Y eso me incentivó el triple. Porque aparte, ya empezás a salir en los resultados en las revistas, en ese momento. Y bueno, y decía, oh, bueno, salí segundo. El próximo año me voy a entrenar el doble para ganar. Y sabía que si ganaba, me daba la chance de estar en una selección. Yo me siempre de chico, y yo creo que hasta, no sé, te puedo decir hasta los 26, 27 años, me aprovechaba de mis condiciones naturales. Yo entrenaba la mitad que cualquier otro deportista, y iba al fin de semana a una competencia y le ganaba. Y me aprovechaba de eso. Después, bueno, una vez que vas creciendo, te das cuenta que si más entrenás, mejor andás. Entonces, si ganaba por una bici, por decirte algo, después entrenando bien o a la par de los otros, ganaba por tres. Entonces, nada, pero siempre, bueno, desde chico decía, no, yo no me gusta entrenar, soy vago para entrenar, corro todos los días, si querés. Pero entrenar no me gustaba.
Entonces era, bueno, especial en ese sentido. Te das cuenta que tenés que cambiar y que tenés que empezar a entrenar más, es cuando empezás a ver a nivel internacional que tenés que realmente ser un profesional, que tenés que entrenar las horas que tenés que entrenar, que tenés que cuidarte de la comida, que tenés que descansar el tiempo que tenés que descansar, porque los otros lo hacen como un profesional. Entonces ya ahí se empareja, porque a nivel internacional también hay corredores que tienen, que ya nacen con calidad. Entonces, nada, o con cualidad, y la calidad la tenés que buscar en el entrenamiento. Entonces ahí decís, bueno, no, yo si quiero seguir avanzando, tengo que empezar a entrenar de verdad y no a medias como lo venía haciendo. Juan, ¿termina esa moto y vamos? Che, ¿me lo atendés a Juan? Sí, no, no, tiene que hacer 200, sí, estuvo renegando. No sé, sí. Sí, sí, cortó ya. Mirá, mi primer Juego Olímpico, yo tenía 21 años, sabía que quería estar ahí, porque ya en el anterior, que fue Barcelona 92, yo tenía buen nivel, pero era chico. Entonces, nada, los que fueron yo podía haber ido, pero bueno, por una cuestión de edad no pude. Entonces dije, bueno, yo tengo que ir en el año 96 a Atlanta, en Estados Unidos eran los Juegos, y digo, yo tengo que estar ahí. Y nada, y se fue dando, competencia tras competencia, resultado tras resultado, y bueno, sumé puntos para estar ahí y clasificar. Y obviamente después, una vez que clasificás, tenés que ser el mejor de Argentina también para ir. Pero bueno, no se me hizo tan difícil y lo viví especial. Porque era llegar a cumplir uno de los sueños que tenía, que era vestir la camiseta de Argentina en un Juego Olímpico. Y nada, y no se compara con nada. Estar ahí después, me tocó ir a otros juegos y ahí decir, bueno, no fue tan bueno. Pero en ese momento era lo mejor. Ahí en un juego, la verdad que no te das cuenta, vos vivís el día a día, lo disfrutás. Yo siempre digo, ¿no? De toda mi carrera deportiva, recién me di cuenta cuando me retiré y miré para atrás y dije, todo esto hice. O sea, en el momento vos vas el día a día, la vorágine de entrenamiento, de planificaciones, decir quiero estar acá, quiero estar allá, quiero tratar de lograr esto, te va llevando. Y cuando recién, digamos, te sentás y decís, bueno, como me pasó a mí, no compito más. Bueno, a ver qué hice. Mirás para atrás y decís, hice mucho y durante mucho tiempo y lo viví cada cosa de una forma diferente y ahí lo disfrutás también de otra manera. Thank you.
Llega a Beijing con mucha experiencia. Era mi cuarto juego olímpico. Habíamos tenido una experiencia muy mala en Atenas 2004, el juego olímpico anterior, donde nosotros éramos el número uno del mundo. Digo nosotros porque yo corría con Juan Guruché, un compañero de equipo, corríamos una prueba de dos. Y el día de la carrera nosotros sabíamos que teníamos potencial para ganar. Sabíamos, aparte, ya estábamos en los últimos años, habíamos estado ahí siempre peleando medallas a nivel mundial, en Copa del Mundo o campeonatos mundiales. Entonces sabíamos que teníamos el potencial. Y ese día estábamos bien físicamente. Y era lo que queríamos, los dos. Queríamos estar arriba del podio o ganar una medalla. No importa, cualquiera. Al inicio era cualquiera. Y nada, y se dio la carrera como más o menos la habíamos planificado. Y a mitad de carrera ya sabíamos que ganábamos una medalla. 200 vueltas dura la prueba. A la vuelta 100 ya sabíamos que era muy difícil que perdamos de estar del podio. Y bueno, y al final veníamos siempre ganando oro, oro, oro. Y bueno, y la luchamos hasta el último embalaje, que ahí peligró un poco con España. Pero bueno, por suerte ellos no pudieron hacer el último suma de puntos. Y bueno, y ahí nos quedamos con el oro. Cuando van atrás, acuérdense el cambio, todo. Traten de ir juntos. Arriba y abajo. Ya saben, si vayan cambiando atrás de la moto. Cada dos vueltas cambian. Ya saben, cuando están esperando el cambio, si la moto viene, ustedes dos, y él viene primero o primero, él va atrás. ¿Qué pasa cuando termina la carrera? Y nada, hay mucha emoción, la cabeza te gira a 2000 por hora. Festejo, alegría, tristeza. Alegría porque cumplís un sueño, porque lográs un objetivo importantísimo como era ese, que a nosotros era lo único que nos faltaba. Tristeza porque, mi vieja no había podido estar ahí conmigo, mis familiares más cercanos no estaban porque estaban en casa. Y otra vez emoción de decir, uy, lo logré. Y pensás, bueno, el esfuerzo que hice, pensás qué va a pasar ahora, cómo sigo. Entonces son flashes de cosas que van pasando en tu mente, de todo eso, ¿no? Pero bueno, hoy siempre digo, cada vez que pienso en eso se me pone la piel de gallina, porque es un momento que fue único para nosotros y lo disfrutamos cada vez que podemos. Solo con Maribel. Eso queda para siempre y es muy difícil. Yo de hecho lo intenté en un juego olímpico y no me fue como quería. También te vas dando cuenta con el tiempo lo que nosotros logramos, lo difícil que es para un argentino o para un ciclista. Es un desafío y no, yo siempre digo, no es fácil, pero tampoco es imposible porque nosotros lo logramos. El objetivo, el sueño, el estar ahí. Pero siempre digo, nosotros fuimos los protagonistas, pero si no hay un detrás de escena donde hay entrenadores, gente que te banca, gente que te ayuda, gente que está ahí al lado alentándote, a veces se te hace el camino, se te hace muy largo o más difícil. Entonces, nada, el equipo y el trabajo en equipo es fundamental para lograr objetivos. Y yo creo que la selección es lo máximo. Representar a la camiseta argentina, uno lo vive con mucho entusiasmo, poner de la camiseta, representar a todo el pueblo argentino, a todo el ciclismo, para mí siempre fue lo máximo. Y hoy sigo ligado a eso por eso, para que puedan otros deportistas cumplir las metas o los sueños que yo cumplí. En mi rol de entrenador, nada, yo me tuve que preparar, me tuve que estudiar, tuve que hacer cursos, porque una cosa es ser atleta y otra cosa totalmente diferente es ser entrenador, ser un poco entrenador, psicólogo, cuando te trabajas con los juniors, ser un poco papá, educador, y bueno, hay un montón de funciones que yo no las sabía, que a mí me las inculcaban, pero no las aprendí de otra persona, entonces también digo, tenés que entrenar un poco para saber cómo lidiar con todos esos temas. Pero la verdad que era lo que a mí me gustaba. Yo quería seguir ligado al deporte, y a mi deporte, que es el que hice toda la vida.
Y bueno, y esta era un poco la parte donde o me ponían la de parte dirigencial o la parte deportiva. Y la verdad que yo hice siempre deporte, dije voy a intentar la de parte deportiva y acá estoy. El tema del retiro fue muy rápido y yo lo pensé muchos años. Yo decía, bueno, en cualquier momento me retiro, pero no lo fui como planificando. Y nada, y yo tenía la ilusión de, después de los Juegos Olímpicos, de lograr otra medalla. Fui a Londres, no me fue bien. Y después, bueno, digo, ¿qué otro objetivo? Porque también es eso, ¿no? Cuando uno cumple metas y metas tan altas como fue ganar un Juego Olímpico, decís, ¿y ahora qué? ¿Por qué me sigo esforzando? ¿Por qué tengo que seguir entrenando tantas horas y todo? Y bueno, y ahí es donde empezás a buscar otros objetivos. Y en ese momento, después del 2012, un periodista me dice, ¿sabías que vos estás empatado con Luis Son de tenis de mesa en 8 medallas en Juegos Panamericanos de Argentina? Ah, sí, no sabía. Bueno, yo lo voy a pasar a Luis Son, voy a ganar una medalla más. ¿Y dónde va a ser? En 2015, en Toronto, en Canadá, en los Juegos Panamericanos 2015. Faltaban 3 años y seguí entrenando y dije, bueno, mi objetivo es eso, yo voy por eso, voy por eso. Y llegó el objetivo y lo cumplí. Cuando pienso en cómo comenzó esto, y nada, me causa un poco de gracia. Después pienso el camino recorrido y eso la verdad que me llena de felicidad porque yo tengo la suerte de conocer, gracias al deporte, 44 países, otras culturas, sé hablar 2 idiomas, o sea, 3 idiomas con el español. Entonces, digo, todo eso no sé si lo hubiese vivido. Entonces, ahí es donde voy a decir, bueno, ¿valió la pena? Sí, la verdad que valió la pena. Más allá de lo deportivo, más allá de los logros. Conocí países, conocí gente, me quedaron amigos en todo el mundo. Y eso creo que es lo que rescato. Cuando un poco digo cómo arranqué y hasta dónde llegué, y digo, bueno, qué bueno lo que hice, ¿no? Lo que generó estar arriba de la bici.